Welcome to Curriculum Night at Nations Ford Elementary School's first grade. Bienvenidos a la noche de currículo en la Escuela Elemental Nations Ford. First grade team, Ms. Ellis, Ms. Trent, Ms. Richards, Ms. Bond, and Ms. Owens. El equipo de primer grado, Ms. Ellis, Ms. Trent, Ms. Richards, Ms. Bond, Ms. Owens. Our school day starts at 8:45, late is 9:16, dismissals at 4:15. Attendance. First, if your child's absent 3 days, the teacher will contact you. After 6 absences, the social worker or counselor will contact you. After 10 absences, you will be receiving a letter for truancy court. Nuestro día escolar de clase comienza a las 8:45. Después de las 9:15, a las 9:16 ya está en tarde. La hora de salida es a las 4:15. La asistencia es muy importante. Primero, las 3 ausencias sin excusas, el maestro lo va a contactar a usted. Después de 6 ausencias sin excusa, el trabajador social, la trabajadora social, el consejero le va a contactar a usted. Después de 10 ausencias, se citará a corte en la escuela. Student uniforms. Nations Ford has uniforms at our school. Here are some examples. Estos son los uniformes de la escuela de Nations Ford. Estos son los colores y ejemplos de cómo puede combinar también el tapaboca. Homework. Reading and writing. Every night, please read with your child. Fill out the log with the date and sign. Spelling words. Weekly spelling words will be in their agenda on Monday. Please see the list for activities. La tarea diaria. Cada noche los estudiantes tienen tarea de lectura, escritura. Por favor, lea con su estudiante todas las noches y complete el formulario de lectura con la fecha, título del libro que leyó y su firma. También tenemos las palabras de deletreo y la lista de actividades para hacer cada día. Es muy importante. El lunes encontrará la lista en la agenda del estudiante. Curriculum. Our literacy curriculum is the EL education and our math curriculum is Envisions Math. El currículo de primer grado de literatura es el EL curriculum de educación de lectura y el de matemática es Envisions Math. Where is your child right now? Testing has begun. Therefore, we'll be getting updated math, reading, and math scores along with DIBLE scores. Progress reports. Went home in the orange folder. Please sign and return your child's teacher soon. Parent, teacher, in-person and virtual conferences will be this month. Make sure you sign up and bring any questions or concerns to your child's teacher so we can clarify and address any. ¿Dónde está su hijo en este momento? Bueno, las evaluaciones han comenzado y por eso estamos poniendo al día las evaluaciones de MAP en lectura y matemática con sus puntuaciones, además de las evaluaciones de DIBLES. El reporte de progreso se envió a la casa en un portafolio anaranjado. Por favor, fírmelo y regréselo a la maestra de su hijo. Las conferencias de padres ya comienzan este mes en persona y virtual. Por favor, asegúrese de que ha firmado para venir a una conferencia y traer consigo sus preocupaciones o preguntas que tenga. DIBLES is one of the formative assessment. DIBLES is oral reading fluency and is a measure of advanced phonics and word to text skills, accurate and fluent reading of connected text and reading comprehension. La evaluación DIBLES es mide la fluidez en la lectura y también mide las fonéticas en las palabras, cómo las leen, cómo leer adecuadamente y está también conectado al texto que se lee en la casa y también comprensión de lectura.
MAPS. What are the measures of academic progress? MAPS, for short. MAPS is computerized tests given 3 times a year in reading and math. When the student answers correctly, the next question becomes more difficult. If the student answers incorrectly, the next question becomes easier. CMS uses MAP to help teachers instruct students exactly where they will learn the best. MAPS es una de las evaluaciones que utiliza CMS para ver el progreso del estudiante. Es una prueba en computadora que se da 3 veces al año en lectura y matemática. Cuando el estudiante contesta correctamente, la siguiente pregunta es más difícil. Si el estudiante contesta incorrectamente, la siguiente pregunta es más fácil. La CMS usa estas evaluaciones para ayudar a las maestras a ver exactamente cómo ayudar al estudiante. Report cards. Quarter one is quickly approaching, and these will be the following report cards scores. Developing student is developing basic level understanding of their standard with support. P, progressing. Student demonstrates progress towards mastery of the standard. M, mastering. Student demonstrates mastery of the grade level standard multiple times and in multiple ways. E, exemplary mastery. Student demonstrates advanced mastery of the grade level standard. El reporte de calificaciones ya mismo se acerca. Developing, que es desarrollo, es la letra D. Esto es que demuestra que el estudiante está entendiendo lo que se está enseñando con apoyo. Progressing, que es progreso. El estudiante está demostrando progreso al desarrollo de la destreza. Mastering, que es M, el estudiante demuestra que sí demuestra que entiende la destreza que le está enseñando al nivel del grado. Y la letra E, exemplary, ejemplar, es que el estudiante demuestra entendimiento de la destreza avanzado. The goal for the end of year first grade is mastering in all standards. La meta para primer grado al final del año es que por lo menos tengan la M, que demuestren que entienden la destreza a nivel del grado. Early release days, school dismissed at 1:15. Los días de salida temprano, que la escuela, la salida es a la 1:15, y ahí están las fechas. BARC. BARC is our behavior support system we have at Nations Forward. It stands for Be Responsible, Act Respectful, Ready to Learn, and Kindness Shown. BARC es un sistema que usa la escuela Nations Forward para evaluar la conducta. B significa ser responsable. A, actuar respetuosamente. R, está listo para aprender. Y la K, kindness, que es enseñar bondad. Growl is one of our other behavioral support systems at Nations Forward. It's give a warning, redirect, opportunity to reflect, wait out in a buddy room, and then last resort, call and support team member. Growl es otro sistema de conducta que se utiliza para advertir al estudiante. La G, give a warning, es dar una advertencia al estudiante. R, redirection, es cambiar, tratar de cambiar la conducta. La O, oportunidad de reflexionar en lo que el estudiante hizo incorrectamente. Wait, la W, es esperar en otro salón de clases. Y L, el último caso, es informar a orientador o a la trabajadora social. Class Dojo helps our students stay on learn at school. We reward them with on-task, working hard behavior.
participating, helping others, persistence, teamwork, and on Fridays, students use their dojo points at the Bulldog store. Class Dojo es un sistema de puntuación que ayuda al estudiante a mantenerse trabajando donde debe estar trabajando y trabajar duro. Se califica en ayudando a otros, participando, ser persistente y trabajar en equipo. Y en los viernes, los estudiantes usan estos puntos para comprar cosas en la tienda de la escuela. What can you do to help your child succeed? Read every night for at least 15 to 20 minutes. Make sure your child is at school every day, all day. During the year, work on learning at least the first 200 sight words and complete the homework every night to prepare them for their weekly spelling assessment. ¿Qué puede hacer usted para ayudar a su hijo a ser exitoso? Leer todas las noches con él 15 o 20 minutos. Asegurarse de que su hijo venga a la escuela todos los días. Durante el año, ayudarle a que se aprenda por lo menos las 200 palabras que están aprendiendo durante el año. Completar la tarea cada noche y prepararse para la evaluación de deletreo de palabras. What can I do as a parent? Parent Square app. Maintain open lines of communication with your child's school. Children benefit from parents and teachers working together. Make sure your teacher has an updated phone number. If you have not signed up for Parent Square, please sign up for the app today. ¿Qué puede hacer usted como padre? Primero que nada, bajar la aplicación Parent Square. Mantener las líneas de comunicación con la maestra de su hijo. Los estudiantes se benefician de la comunicación de maestros y padres trabajando juntos. Asegúrese de que la maestra de su hijo tenga el número de teléfono al día que deben de tener. Por favor, si no tienen la aplicación, bájela hoy mismo. Teachers will check Parent Square before school and after school. Las maestras verifican Parent Square para cualquier mensaje antes y después de la escuela. Thank you for coming. Gracias por venir.